música, deportes, noticias y más en ANCOP Radio, un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Radio México, la radio cultural por internet, presenta ¡Chócala! ¡Chiclaxini! Hoy presentamos los seres mágicos que nadie reconoce. Hola, buenos días, amiguitas y amiguitos. Soy el abuelo Gus. Bienvenidos al programa Chócala Xitlaxini, para las niñas y los niños de México y el mundo. Y hoy vamos a... Bueno, hoy vamos si esta mosca nos deja trabajar. Si nos deja trabajar, hoy vamos a tener el primer programa. No ha llegado a Lebrija, la otra conductora estelar. Espero que no tarde mucho porque ya empezó el programa. ¡Caramba, qué impuntualidad! Y yo con esta mosca resumbona, qué barbaridad. Como les iba diciendo, un programa... ¡Qué mosca tan necia que se quiere parar en el... A ver... Un periódico. Se hundió el Titanic. No, este está muy nuevo. No. A ver, adiós. ¡Qué zumbido tan molesto! Esta vez le voy a dar en serio un periodicazo. Como dijera mi abuelita, acabemos de una vez y para siempre. ¡No! ¡Abuelo Gus! ¡Detente! ¡No le des más! Los abuelos son dulces y pacientes. No andan despanzurrando periodicazos a los pobres animalitos. ¿Estás escuchando? ¡Chócala! ¡Xitlaxini! Un gran regalo para las niñas y los niños de México y el mundo. ¡Ay, nanita! ¿Quién me habla? ¡Yo! ¡Júpiter! La estrella, no el planeta. El mismo pachoncito que viste y calza. ¡Santa cachucha! ¿Un conejo que habla? Esto debe ser una broma del señor de la cabina. A ver, ¿dónde está la grabación? ¿Qué grabación? Ni qué nada. Hablo fuerte y claro. Desde que me crecieron estas dos dientitas de enfrente, pronuncio perfectamente. ¿Qué tiene de raro? Tú no tienes dientes y hablas, Claro que hablamos con nuestros dientitos porque somos seres mágicos. ¿Qué no has visto que los conejos catapum aparecemos y descatapum desaparecemos dentro del sombrero del mago? ¡Válgame Dios, qué carácter! Yo no tengo mal carácter. Yo no ando espantando a periodicadas a la conductora del programa, que lo único que quiere es llegar a su micrófono. ¿Cuál conductora? Ponte los lenteojos, para que veas que no es una mosca rezongona. Claro, tienes razón. Es un escarabajo rezumbón. Acércate más. Fíjate bien. Mira, tiene cara de lagartija. Ovejas de burro, cuerpo de perro, cola de pez, alas de mariposa. Entonces, dime, ¿quién es? ¡Válgame, Santa Petra la callosa! Como dijera mi abuelita, ¡es una alebrije! ¿Dirás alebrija la conductora del programa? ¿Qué? ¿La conductora del programa? Sí, la conductora del programa a la que le diste el periodicazo. ¡Alebrija con cara de lagartija! ¡Válgame, Santa Petra la callosa, como dijera mi abuelita! Espero que me perdone, Alebrija. ¡Ay, ay, 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 ay! Yo no soy rencorosa. ¡Ay, me siento atarantada! Creo que hoy no voy a poder conducir el programa, abuelo Gus. Perdóname. ¿Estás bien? Claro que te perdono. Abuelo Gus. Alebrija, sí que tiene corazón de pollo. Si a mí me hubiera periodicado,
nunca, pero nunca, nunca, de los nunca jamás es nunca, lo hubiera perdonado. ¡Mira que estropearle así su pobre espaldita! ¡Qué barbaridad, abuelo Gus! Esto es mucho para mí. Yo así no puedo conducir solo este programa. ¿Qué me da? ¿Qué me da? ¡Auxilio! ¡Al abuelo se le están poniendo los ojos al revés! Amiguitas y amiguitos, voy corriendo. Vamos, no. Vamos con la canción Trotelote de Pepe Frank y interpretada por él mismo, mientras voy por una pomada para mi espaldita. Y le preparamos al abuelo Gus un tecito de tila para calmarle los nervios. ¿Qué tecito de tila? Tiene que ojo de hacha, a mí que me echen una charanga de Morelia. ¿Estás escuchando? ¡Chócala! ¡Chitlatzini! Un gran regalo para las niñas y los niños de México y el mundo. Thank you.
Qué bonita canción del caballito trotelote de nuestro amigo Pepe Frank. No cabe duda que los sueños pueden cumplirse. Qué curiosa tetera que hace. Tlaque, tlaque. Ya está el agua para servirme mi té. ¡Qué barbaridad! Este abuelo no reconoce a los seres mágicos cuando le hablan. ¿Ahora las teteras hablan? Ya me dio la temblorina. Sí, habla. Bueno, más bien, chiflida. Esa no es la tetera, abuelo Gus. Es Tikleter. Se llama así por el ruido que hace, semejante al del agua hirviendo de una tetera chifladora. Echa humo por la boca, camina para atrás. Ha sido vista en el mundo muy pocas veces y por muy pocos. Es un lujo que estés en el programa, Tikleter. Tikleter anda dando chifladitas de alegría por estar en el programa. Aquí tienes, abuelo Gus, tu tecito con piquete, para que te tranquilices. Mientras, escucharemos a uno de nuestros padrinos, Roger Crayolas Rascatripas. ¿Estás escuchando? ¡Chócala! ¡Chiflazzini! Un gran regalo para las niñas y los niños de México y el mundo. Hola, hola, chavitos, chavitas. Un gran saludo, un gran abrazo para todos ustedes, para todas las que están escuchando Chócalas Chitlalcini, este gran, gran esfuerzo radiofónico de parte de mi querida amiga y mi querida maestra Ale Brija, quien pues nos estará ahí presentando una gran, gran diversidad de contenidos y sorpresas, canciones, entrevistas, juegos, contenido divertido, interesante, mucha información que los va a dejar bien sorprendidos. Pues nada, pues un abrazo, pues deseándoles la mejor de las vibras, la mejor de las suertes para este esfuerzo, para esta gran tarea que estará realizando Ale Brija y que seguramente, como siempre y como todo lo que ha hecho ella durante tantos años, resultará fenomenal. Sé que se van a divertir, sé que todo lo que van a escuchar en Chócalas Chitlalcini será de lo mejor para todos ustedes, chavitos, chavitas. Un gran abrazo, un beso grande y por aquí nos estaremos encontrando, bueno, ustedes y nosotros. Roger Crayolas Rascatripas, a sus órdenes, por ahí estarán también escuchando canciones que les estaré compartiendo y que estarán disfrutando. Entonces, para Chócalas Chitlalcini, un gran abrazo, una gran bienvenida para este gran programa de radio. Y para mi querida amiga y maestra Ale Brija también, un abrazo, muchas gracias por todo lo que haces, Ale Brija, para los niños y niñas. Chócalas Chitlalcini, nos estaremos encontrando. El mejor de mis abrazos y el rincón más musical de mi corazón es lo que les dejo por el momento. Gracias y hasta pronto. Roger Crayolas Rascatripas. Papiroplástica. Campesino que en Morelos nació, con carrillera y fusil, con el ideal de repartir la tierra. A campesinos defendió, al porfirismo combatió, con el ideal tierra y libertad. Justicia, tierra y libertad. Justicia, tierra y libertad. Justicia, tierra y libertad. La reforma agraria de la nación en el plan de Ayala se escribió. Tierra pa' quien la trabaja. Justicia pa' la clase baja. Justicia, tierra y libertad. Justicia, tierra y libertad. Justicia, tierra y libertad. Justicia, tierra y libertad. Justicia.
justicia, tierra y libertad. Justicia, tierra y libertad. Del sur, héroe fue de su nación y símbolo de la revolución. A campesinos defendió, al porfirismo combatió con el ideal tierra y libertad. Justicia, 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 tierra y libertad. Querido Roger, agradecemos de todo corazón tus palabras y tu música, y seguramente estarás con nosotros en varias ocasiones. ¡Qué bonitas palabrijas! Por lo menos, este sí se escucha humano. No es humano. Es un ser mágico del espectáculo. Bueno, esos seres mágicos que usan disfraz sí que son reconocidos. Hay otros seres mágicos que no son reconocidos como Teaquetlaques. ¿Y tú, Alebrija? ¿Qué tipo de ser mágico eres? ¿De qué libro de hadas o hechicero saliste? ¿Quién te imaginó? Soy un alebrije, es decir, una especie de rompecabezas hecho de partes de animales que unidas entre sí hacen a un alebrije. Y como soy de naturaleza femenina, soy una alebrija. ¿Y cómo es que los alebrijes hablan? Es una historia complicada. Te escucho. Yo también soy todo ovejas. Yo era humana. Todos en mi pueblo decían que yo estaba loca. Siempre estaba de mal humor. No hablaba con nadie. Nunca contestaba ningún saludo y por todo rezongaba. ¿Ya ves cómo es una mosca rezongona? Y también resultó rezumbona. Las malas lenguas decían que de niña había curado a un pollito muy enfermo, empleando solamente vapor de eucalipto, un jarro con agua y una vela. El animalito se curó completamente, pero para asombro de todos, se quedó enano. ¿Eres maga? Bueno, tenía algunos talentos que las personas envidiaban. Siempre que hacía cosas asombrosas, murmuraban a mis espaldas: ¡está loca! ¡Es una bruja! Cuando crecí, solía ir al monte muy de mañana buscando hierbas y plantas medicinales. ¿Y te ponías tus botitas como las que traes y un sombrerito de explorador? Sí, me encantan mis botitas y además vestía con falda de olanes de mi color favorito, el verde. Una blusa de encaje blanco, un morral bordado con flores de colores y cargaba en la espalda una pequeña guitarra para animar mis paseos. Ahí, envuelta por la naturaleza, permanecía hasta que regresaba a casa antes de que cayera la noche. En ese entonces yo era una curandera de animales. Un día, justo cuando salía de mi casa rumbo al monte, comencé a oír una cancioncita que no escuchaba desde hacía muchos años. Yo no lo podía creer. En segundos llegaron a mi mente recuerdos de cuando era niña. Recordé a mi nana cargándome en su espalda mientras molía nixtamal en el metate y me cantaba esta canción. Dichiri ini ita ni uche yot no qui, tibitindushi cuenta jasmin.
¿Por qué estás llorando, lagrimitas? Me acuerdo de mi nana. Me conmueve lo que dice esa canción. ¿Qué dice? Suena muy bonito, aunque no lo entiendo. Está en idioma mixteco. ¿Quieres que te la traduzca? Sí, por favor. Una mariposita traigo aquí. Alitas amarillas que hacen así, volando entre las flores del jardín, libando la mielita del jazmín. ¿Libando? ¡Qué palabrota! ¿Qué significa? Así se dice cuando las mariposas comen, que están libando. ¡Abuelo Gus! ¿Tú también estás llorando? ¿Y yo que pensé que no tenía sentimientos? ¿Cómo que no tengo sentimientos? Soy humano, ni que fuera de peluche como otro que yo conozco. Estoy confundido. Apenas estaba aceptando que los alebrijes pudieran hablar español y ahora quieren que también acepte que pueden hablar y cantar en mixteco. Esto es una locura. Tranquilo, abuelo Gus. Con los seres mágicos todo puede suceder. Si no, no serían mágicos. ¿No te parece, abuelo? ¿Que tú no has dicho que los renos y los elefantes pueden volar? No sé, ya me enredé. Ya me metí en camisa de once varas, como dijera mi abuelita. No caigas en pánico, abuelo. ¡Respira, abuelo Gus! ¡Respira! ¿Estás escuchando? ¡Chócala! ¡Chitlatzini! Un gran regalo para las niñas y los niños de México y el mundo. Como les estaba yo contando, entre lágrimas, noté que algo se movía detrás de unos arbustos. Me limpié el rostro y acercándome con mucho cuidado, descubrí algo tan extraño que hasta me hizo gritar. ¡Gritar del susto! ¡No asusten! ¡No asusten, que soy cardíaco! ¿Quién era ese espíritu maligno que vino desde el más allá del matorral? No exageres, Júpiter. Era un raro animalito con cuerpo de mono y alas de mariposa. Era muy amable. Me pidió que no me asustara y se presentó como el mensajero de los alebrijes. ¡Caramba! Me lo hubieras dicho antes, Júpiter. ¡Salté hasta el techo! Muy ansioso, me dijo que me necesitaba, porque uno de los suyos estaba muy enfermo. Tartamudeando por el susto, le expliqué que solamente curaba perros, gagagatos, bababacas, chichichivos, borregos, puercos, caballos, guajolotes, gallos, gallinas y hasta pollitos. Que nunca había curado a alguien tan especial, por decirlo de algún modo. Accedí a ayudarlo porque estaba realmente preocupado y no dejaba de revolotearme alrededor, jalándome del pelo para que lo acompañara. ¿Estás escuchando? ¡Chócala! ¡Chitlatzini! Un gran regalo para las niñas y los niños de México y el mundo. Radio México, la radio cultural por Internet. Continuemos con la historia. ¡Uy! Tendremos que esperar un poco porque ya llegó el maestro de lengua náhuatl. ¡Bienvenido al programa, maestro Tlayichano! Para ustedes, soy el Dio Chano. Tlayichano es la palabra en náhuatl que utilizan las niñas y los niños para saludar con respeto y cariño a un adulto. Es así como saludaremos en náhuatl desde ahora a nuestro querido Tlayichano. Muchas gracias, alebrijo. Amiguitas y amiguitos, hoy comenzamos con nuestra primera clase de náhuatl. La lengua náhuatl es uno de los 68 idiomas que se hablan en México. En nuestro país, el náhuatl es la lengua indígena de mayor número de hablantes.
Se calcula que hay más de 1 millón de nahuablantes asentados en los estados de Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y, por supuesto, la Ciudad de México. El náhuatl tiene también muchas variantes. Por ejemplo, la palabra gracias en la Ciudad de México se pronuncia tlazocamate. En el municipio de Huejutla, Hidalgo, se utiliza más la palabra tlazcamate. Y en el estado de Guerrero, tlaxtlawi. Existen algunas características muy particulares en cuanto a su escritura y lectura. Pero como cualquier lengua en el mundo, se presta para escribir cuentos, poemas, cantos, historias y muchos escritos interesantes. Hoy aprenderemos, además de la palabra gracias, el nombre de los colores preferidos de las niñas y los niños de Huejutla, Hidalgo. Para empezar, vamos a aprender cómo se dice la palabra gracias en náhuatl. A ver. Escuchen cómo la pronunció en forma pausada y luego repetimos todos. Tlaxcamati, tlaxcamati. A ver, ahora ustedes solos. Eso, muy bien. Vayamos ahora con los colores. Les enseñaré algunos muy conocidos. Chichiltic, chichiltic. Es el color rojo. Xoxoctic, xoxoctic. Es el color verde. Costic, costic. Es el color amarillo. Chilcostic, chilcostic. Es el color naranja. Chipahuac, chipahuac. Es el color blanco. Chocolatic, chocolatic. Es el color café. Yayawic, yayawic. Es el color negro. Apoletic, apoletic. Es el color morado. Tenestic, tenestic. Es el color gris. Chocopaltic, chocopaltic. Es el color azul. Celtic, celtic. Es el color rosa. Ahora vamos a nombrar algunas cosas con su color. Para indicar el color de un objeto, primero va el color y luego el objeto o cosa. Y así decimos, costic totot, costic totot, pájaro amarillo. Chichiltic, xochitl, chichiltic, xochitl, flor roja. Celtic, huipili, celtic, huipili. Huipil rosa. ¿Les gustó, amiguitos y amiguitas? Eso es todo por hoy. Adiós. Adiós, alebrija. Tlaxcamati, tlayichano. Tlaxcamati, tiochano. ¿Estás escuchando? Chócala, chitlatzini. Un gran regalo para las niñas y los niños de México y el mundo. Radio México. La radio cultural por internet. Acabamos de recibir un mensaje importante de la madrina del programa y la queremos escuchar. Nuestra amiga Brenda Cervantes. Es una talentosa artista que escribe y canta sus propias canciones para las niñas y los niños de México y el mundo. ¡Escuchémosla! Hola a todas las niñas y los niños que están escuchando este programa. Un saludo muy fuerte a Alebrija. Yo soy Brenda Cervantes y estoy muy contenta. Quiero agradecerle a mi queridísima amiga Ale la invitación para poder amadrinar este hermosísimo programa que se llama Chócalas Xitlatzini.
Estoy contentísima de que esto ocurra. Necesitamos cada vez más programas para las niñas y para los niños y sus familias. Le he hecho todas mis buenas vibras. Estoy segura que toda la suerte y todas las vibras del mundo se conjuntan con un esfuerzo de trabajo para que la realización sea plena. Un abrazo enorme. Chao. ¿Alebrija? A una cueva donde me arrastraba el mono con alas. Ya van a empezar con esas historias de la cueva oscura y tenebrosa. ¡Ay, qué miedoso eres, Aquetlaque! No empiecen, que me agarra la taquicardia. Cuando entré a la cueva, me quedé con la boca abierta, porque había muchísimos alebrijes voladores zigzagueando de un lado a otro con cara de preocupación. La misma cara que yo puse cuando te conocí, alebrija. Uno de ellos, con cuerpo de venado y cara de jaguar, se me acercó velozmente y me dijo... Perdona, pero necesitamos urgentemente que revises a nuestro alebrije amor. No sabemos qué le pasa. Desde ayer no toma agua y no quiere comer. ¿Y qué come normalmente? ¡Suspiros! ¡Claro! Y seguramente también come caricias, ¿no? Bueno, sí. Y también... le gustan las miradas. Dijo otro con cara de gato y cuerpo de quetzal. ¡Las flores! ¡Las flores! ¡Las flores!
repuso uno más con cuerpo de armadillo, cara de loro y caparazón de tortuga. Los domingos le gustan los abrazos y en días de fiesta el aroma de la hierbabuena y el néctar. Dijo uno más que tenía cara de escarabajo y cuerpo de libélula. Sin contar que el día de su cumpleaños, su pastel de risas no puede faltar. Esos eran dos peces con cara de ajolote. ¡Qué criaturas tan especiales y hablantinas! En efecto, abuelo Gus. Pero el más especial de todos era el alebrije amor. Estaba hecho con partes de todos los animales. Era la combinación más extraña y a la vez más perfecta. Tenía muchísimos ojos, patas, hocicos, orejas, colas y cuerpos de diferentes formas y tamaños. Parecía un rompecabezas de formas y colores. Era muy difícil diagnosticarlo porque todo le dolía. ¿Estás escuchando? ¡Chócala! ¡Chitlatzini! Un gran regalo para las niñas y los niños de México y el mundo. Radio México, la radio cultural por Internet. Consulta nuestra página web www.radiomexico.com.mx. Yo ya la consulté. ¿Puedes compartirnos tus dibujos de alebrijes? ¿Hacer un dibujo de lo guapo y divertido que soy yo? ¿Y de lo bonita que es Alebrija? De nuestra querida amiga tetera chifladora, Ticlete, del tío Chano y, por supuesto, del abuelo Gus. A mí no me gusta que me retraten. Mejor síguenos contando cuál fue el diagnóstico del alebrije amor. ¿Y era grave lo que tenía? No lo vacunaron. Le dio la tos, la fiebre, el sarampión y la papera. No, tenía todas sus vacunas como debe de ser. ¿Y entonces qué tenía? Nuestro amigo se empachó con una sopa de ausencias. Se sentía solito. ¿Y qué hiciste, alebrija? Besé cada una de sus cabezas y con gran sonrisa le dije: ¡qué bonitos ojos tienes! Los grandes, los chiquitos, los redondos, los alargados, los feroces y los tiernos. Lo abracé muchas veces y le di infinidad de besos. ¡Ay! ¿Y no se empalagó con tantos besitos? A mí no me gusta que me babeen y que me apretujen tanto los cachetitos. Muchos besitos y ternura era lo que necesitaba. Ayudó mucho eso, pero no podía faltar la poción medicinal. Para elaborarla, tuve que pedir a otros alebrijes que me ayudaran a conseguir los ingredientes. Hierbabuena, flores del campo bañadas con la luz de la luna y el polvo de las estrellas más brillantes de la noche. Como los buenos remedios caseros que preparaba mi abuelita. ¿Se tomó la pócima mágica calientita y así de rápido se curó? No fue rápido, Júpiter. Estaba muy triste. Tuve que hacerle compañía por varios días y varias noches. Mientras tanto, para que pudiera dormir tranquilo, le canté con mi guitarra la canción que me cantaba mi nana en su lengua materna, el mixteco. ¿Se acuerdan? Se llama Una mariposita y suena así. Ichikupalulu indari ya dijiqua siu kasai di chiri ini itani ushiju no kui tibitindushi cuenta hashmin. Estuvo enfermo por varias noches y en cada una de ellas le pregunté: ¿quieres que te lo cuente otra vez? Y me dijo: cántame la de la mariposita en muchas lenguas y una y otra vez. Al enfermo lo que pida. Por supuesto, abuelo. E inicié con la lengua náhuatl.
A la noche siguiente, entoné la canción en purépecha. En noche de luna llena, canté en otomí. Y al amanecer de ese mismo día, le canté en chol. Poco a poco, con la magia del sonido de mi voz, se iba mejorando y para que terminara de sanar, le canté en celtal. Luego, en mayo. Y al noveno día, cuando terminé de cantar en totonacú, se levantó como si nada le hubiera sucedido. ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡Qué bonito! Sus papaces debieron estar muy, 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 muy sorprendidos. En efecto, así fue. Todos los alebrijes se pusieron muy contentos y en agradecimiento por haber curado a su alebrije consentido, el amor, decidieron transformar en formas y colores mis sueños y fantasías y con ello convertirme en un alebrije de la vida. Para empezar, me pusieron el nombre de alebrija con cara de lagartija. ¡Mira! ¡Esa rima sí combina! Me pusieron unas orejas de burro para recordarme que tenía que estudiar las matemáticas y aprenderme las tablas de multiplicar. ¡Qué barbaridad! Las orejas de burro no eran necesarias. Mejor pudieron enseñarte la canción de la tablita. Es muy divertida porque saltas mientras cantas. Repite conmigo. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis. ¡Júpiter! Esa canción es para aprender a sumar, no a multiplicar. Bueno, algo es algo, ¿no? A mí me pusieron dos hermosas orejitas de conejo como premio de que sepo sumar. ¿Y por qué te pusieron el cuerpo de perro? ¡Respétame, abuelo! ¡Yo no soy un perro! No te estaba preguntando a ti. Le estaba preguntando a Lebrija. ¡Ah! ¿Y por qué? Porque sabían que los perros son mis animales favoritos. ¡Me encantan los peluditos! ¡Qué lindo! ¡Te gustamos los preciosísimos y apapapachables seres peluditos! ¡Mira tú! ¡Qué presumido salió el conejo! Además tiene cola de sardina. Yo no tengo cola de sardina. Tengo un rabito redondito. Otra vez, no te estoy hablando a ti. Se lo pregunté a Alebrija. Ah, ¿y por qué? Porque mi papá siempre me decía cariñosamente sardina. A mí, el gran mago me dice aprendiz de mago. ¿Y para qué te sirven esas alas de mosca resumbona? Y no te estoy preguntando a ti. Míralas bien, abuelo Gus. En realidad son alitas de mariposa para volar con la imaginación. Y seguro que te dieron un corazón de pollo para perdonar al abuelo Gus que te estaba confundiendo con una mosca rezongona. ¡Rezumbona! El que tiene la lengua rezongona eres tú. ¿Para qué se lo recuerdas si ya lo había olvidado? Los golpes y las ofensas jamás de los jamases se olvidan. Yo ya me olvidé, abuelo Gus. Ya no me duele nada, mira. Ni me siento atarantada. Además, no me gusta acordarme de las malas cosas. Mejor continuemos con nuestro programa y les canto otra canción en náhuatl, traducida por Tío Chano, para cambiarles el humor. Y no se olviden hacerse cosquillas, amiguitas y amiguitos. Mahuil motlatia, iguachatepet mixtli guancueyat. Motlahuil texnelkekelogua, ikatitzinkui setonali. Ja ja ja, ja ja ja, ikatitzinkui setonali. Ja ja ja, ja ja ja, ikatitzinkui setonali. Tonati hueyisitlali, texmakatla totonili guanyolistli. Llega Yoli Cuatini Guanyolcame, Yeya Tonati Totiotzi Tonati, ¿quién es de Aguanquimacagua Tonali? Ja ja ja, ja ja ja, Icatitzinquise Tonali. Ja ja ja, ja ja ja, Icatitzinquise Tonali. Ja ja ja, ja ja ja, Icatitzinquise Tonali. ¡Te lo juro!
vez ya me lo volviste a decir. Vas a ver, te voy a hacer cosquillas en las patotas. ¡En las patitas no! ¡En las patitas no! ¿Estás escuchando? ¡Chocolate Chiclazzini! Un gran regalo para las niñas y los niños de México y el mundo. Consulta nuestra página web www.radiomexico.com.mx. Yo ya la consulté. Y si quieres, puedes volver a escuchar las canciones del programa. O si te enamoraste de nosotros, los artistas, ay, puedes pedir que te acompañemos en tu fiesta de cumpleaños en forma virtual. Alebrija tiene su página en Facebook que se llama Alebrija. Es importante que cuando consultes mi página de Facebook en Internet, esté presente alguna persona adulta encargada de tu cuidado que te pueda ayudar en lo que necesites. Amiguitas y amiguitos, los invitamos a que nos escriban a nuestro buzón. El buzón está panzón. Le cabe todo lo que nos quieras compartir desde cualquier parte de México y el mundo. Si te gusta una canción, cántala. Si te gusta un cuento, compártelo. Si te gusta un poema, recítalo. Si te gusta dibujar, mándanos tu dibujo. Y si te gusta platicar, cuéntanos. Así como lo hace nuestro amigo Diego de la Ciudad de México. Hola, soy Diego y tengo 8 años. Les voy a platicar sobre mi perrito Chema. Chema tiene 8 años, es un bichón maltés y es blanquito y me gusta esa raza y está muy delgado. Es muy juguetón y gruñón, pero aunque sea así lo quiero. Chema come un sobre. Su travesura favorita es hacerse del baño en el cuarto de mi mamá. Y tiene muy buena alimentación. Y lo bañamos con champú, el Medicasp, y juega a gruñir. Pero él no. Juega a la pelota, te la trae. Si se la avientas. Él se duerme en mi cama, o lo pasa a mi papá cuando me duermo, o cuando estoy en mis clases en línea. Le digo, Chema, ¿te quieres subir? Y se sube. Y ahí se queda, hasta que se aburre y se baja. También se sube a la de mi mamá y mi papá, solamente porque mi papá se lo dice. Lo tuve desde, yo a los 2 años lo tuve de cachorrito, pero sí, mi mamá decían que se iba a llamar Copito de Nieve, Olaf, cosas así. Pero cuando yo tenía 5 años, le dije, mamá, quiero un perro. Me lo compró y encontramos al Chemita. Hay un tratamiento que tiene el Chema desde que lo compramos, desde que lo adoptamos, no lo hemos seguido. Es durante 3 años es ponerle té de manzanilla en los ojitos porque si no se le pasan las gañetas. Y teníamos una camelia que era con el que jugaba, le daba sus buenos arrastrones. Pero tristemente ya no está con nosotros, camelia. Qué triste final. Y yo tenía una perra sabueso llamada Camelia, era hembra, era muy larga y dio a luz. Y tenemos 6 cachorritos ahí en la casa. Camelia está en un lugar mejor ahora. Y Camelia comía croquetas revueltas con huevo y jugaba a darle sus arrastrones al Chema. Y Camelia estaba más alta que yo, casi. Pero aquí era igual. Y Camelia no se dormía en mi cuarto o en mi cama, porque era casi la rompía. Y entonces, ahorita mi mamá se va a enojar y va a llorar. Adiós. ¿Estás escuchando? ¡Chocolate Chiclazzini! Un gran regalo para las niñas y los niños de México y el mundo. Consulta nuestra página web www.radiomexico.com.mx. ¡Sí!
Sabemos que nuestro amigo Diego ya tiene otra mascota, y aunque una no puede reemplazar a otra y cada una es diferente, siempre es muy bonito tener la compañía de los animales, porque cada uno es único y especial. Ya nos vamos. ¡No! ¡Otro ratito! No, ya nos tenemos que ir. Oh, ¡Alebrija! ¿Podemos repetir? Sí, claro, Júpiter. Los invitamos a escucharnos el próximo sábado a las 11 de la mañana en www.radiomexico.com.mx. Agradecemos a Brenda Cervantes, a Roger Crayolas Rascatripas, a Pepe Frank, al tío Chano por haber participado en este proyecto y a los que me acompañaron en la conducción de este programa. El abuelo Gus. Un gusto estar con ustedes. Júpiter. La estrella. No el planeta. Y a ti, Kléter. Edición y mezcla, Adriana Lebrija. Masterización, Daniel Holguín. Escucharás la repetición de este programa hoy a las 6 de la tarde. Si te gustó, avísales a tus amigos y familiares de nuestra próxima transmisión. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Nos vemos hoy a las 6 de la tarde o la próxima semana. ¡Chócalas, Xitlatzini! ¡Chócalas, Xitlatzini! Un gran regalo para las niñas y los niños de México y el mundo. Radio México, la radio cultural por Internet. Aquí alitas amarillas que hacen así, volando entre las flores del jardín. Gas haka huata dis cuenare parinte qua y a min Tsutsuki chan nasi tu mutitsi kowa hamacheko ratsawa kerak ashti ke hawa pa manya no bu hajat ni kerat kwa hi si para tatsarat ni ke shinku hi. Ya alel alucha.
que bolita ne mi hipure. Saguali masam ine lipakte. Se e qua e bonisissime. Jasmin se guapagua chune. Juntul champepe quintasi cueche. Uchan cancan chico. Petik pecho, kushik nal ichik lenik te obo, kutsutsik ukable nik te obo. Tantum hatsush pipiler, klimin u, smukuku shpakenchu, tatlawa, tankos manaka shanat, nakilding, piekot man shataskat. Shalakas min una mariposita traigo aquí. Estas amarillas que hacen así volando entre las flores del jardín, libando la mielita del jazmín. Papalotzi. Papalotzin, 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 papalotzin. Esto fue ANCOP Radio, un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. ANCOP Radio.